Es alfa. Alfa. Al otro. Y la autora de Arendra me está llamando. Ya. Y si yo tengo que es alfa hemólisis, ¿por qué? Por la coloración verdosa que yo les decía, ¿verdad? Si fuese beta hemolítica, ¿cómo tendría que observarlo? Claro, totalmente claro. Entonces, no duden. En este caso, yo veo una hemólisis completa, veo que es clarito, de fondo. No, veo una coloración medio verdosa. Es alfa hemólisis. Y si es alfa hemólisis, ¿en qué patógenos voy a pensar? ¿Qué dice? Neumoniae y viridans. ¿Cómo hago para diferenciar si es neumoniae y viridans? Por la... Utilizamos preoptoquina. ¿Cuál? Por la optoquina. Optoquina, muy bien. Aquí está. Y el neumoniae es optoquina. Neumonía es positivo. Sensible. Optoquina sensible, ¿verdad? Ya. Los tres me han tratado por arriba. Bueno, pero tiene un disco en la parte de arriba. Ya por los días también que tiene, no se observa muy bien, pero tiene un halo de inhibición. Agarra. Entonces, si tiene un halo de inhibición, ¿qué diré? ¿Qué es? Sensible. Si es sensible, ¿qué patógeno es? Neumonía. Así tienen que sacar en el examen. Igual les van a venir plaquitas así. En este caso, como nosotros estamos viendo hace rato, ¿qué tipo de hemólisis tiene? Acá es clarísimo. O sea, ¿qué tipo? Beta. Beta hemólisis. ¿Por qué? Hace transparente. Transparente. ¿Qué patógenos me hace? Muy bien. ¿Y cómo diferencio uno de otro? Y la prueba de campo, excelente. Entonces tengo dos opciones. Puede ser Galactiae o puede ser Piógenes. ¿Cómo hago mi prueba de campo? Tengo una estría, Staphylococcus aureus, y cruzo, ¿no? Las cepas que están en estudio, que pueden ser Piógenes o que pudiesen ser Galactiae. ¿Cuándo es positivo mi campo? Cuando se forma una flechita. Cuando la estría que yo he formado de la cepa que está en estudio tiene contacto con el Staphylococcus aureus, hace un sinergismo y por ende el halo de inhibición va a aumentar. Por eso me da ese efecto de flecha, como que se amplía. Entonces, en este caso, ¿cuál es el galactiae? El de abajo, por supuesto. Y por descarte, el de arriba, el de abajo. Ya está, fácil. Y ahora, nuevamente, recapitulando, ya tengo la identificación en mi medio, ya los he diferenciado de acuerdo a la hemólisis, de acuerdo a la optoquina, etc. Ya tengo que es un estreptococcus neumoniae. ¿Qué necesito hacer ahora? Su antibiograma. ¿Dónde tengo que hacer su antibiograma? Que se llama Müller-Hinton. Está mi agar Müller-Hinton, mis sensidiscos, y voy determinando el halo de inhibición de cada uno. Prueba de antibiograma. Ya, devuélveme las preguntas, por favor. Perdón. Y quiero que vean que estos son los estreptococos. No lo pasaron acá. Otro es la multitivo. Vayan revisándolos, por favor, la otra en la área también está llamando. Mientras ustedes van revisando, ¿ya? Ahorita.